Hola a todos, bienvenidos a iGrowing. Hoy os voy a hablar de la Polaroid Step One. Algunos me preguntaréis, ¿qué es eso? Bueno, lo cierto es que es una cámara de fotos instantánea como las de antes. Y cuando digo como las de antes, es que es como las de antes, porque es una de las cámaras de antes. En este caso es una cámara instantánea, pues como la que había a finales de los 80, principios de los 90 más bien. Lo cierto es una cámara mucho más grande que las que podemos ver ahora, mucho más pesada. El tipo de fotografía es mucho menos controlable porque no hay nada digital, incluso en alguna de las cámaras actuales. Os dejo un par de enlaces por aquí arriba, impresoras a cámaras que hemos analizado en el canal. Puedes ver la foto antes de imprimirlo, tienes un control, puedes hacer una foto con un smartphone de gama alta, puedes hacer una foto con una cámara y pasarla al móvil y después ver la foto, editarlo un poco antes de imprimir y controlar que todo esté bien. En este caso no es así, además lo que es la lectura de las variables la haces tú, con lo cual pones si hay mucha luz, si hay luz normal, si hay poca luz. Tienes que hacer bastantes fotos quizás a veces para controlar un poco el tema, tienes que tener cuidado con el flash, te puede quedar muy quemado si está muy cerca, si te vas un poco puede que no te ayude a compensar nada la falta de luz. Bueno, lo cierto es que hay que tener un poco de cuidado, un poco de control y no siempre las fotos van a salir igual de bien. Una cámara más grande y, como ya he comentado, más pesada, que al final vive un poco de eso que está tan de moda ahora, que es aquella nostalgia por los 80, por los 90, esa reedición de los 80, los 90, aquellos que pasamos de la treintena, hemos vivido estas cosas cuando somos pequeños y cuando éramos pequeños y ahora nos vemos con estos productos modernos y con estas reediciones de productos antiguos, intentando adaptar un poco los usos. Y lo cierto es que nos llaman por la nostalgia más que por el uso en sí. De hecho, si no es que te encante el look que genera la película, o si no es que te encante lo que es tener una cámara instantánea de las de antes, de tengo que esperar a que salga revelada y todo eso, la realidad es que una de las opciones que tiene incluso Polaroid o una de las opciones que tiene HP a nivel de impresoras es infinitamente mejor y yo creo que infinitamente más inteligente que comprarse una Polaroid Step One. Es un producto divertido, es un producto que llama la atención, es un producto que gusta y realmente vuelves a tener aquello que tenías pues, en algunos casos pues, cuando éramos pequeños o no tan pequeños, ¿no? Pero sí que puedes volver a aquello, sí que sigue funcionando exactamente igual de bien, es exactamente igual de divertido y te sigue marcando, sigue siendo igual que en aquellos momentos porque en ese sentido no ha cambiado nada. Así que si os gustaba de aquella es probable que os guste ahora. Este análisis espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.